Bueno, yo lo que, sin más proleómenos y repitiendo las gracias y las gracias a todos ustedes por su presencia, voy hacer un comentario inicial. Como se puede deducir del, del título, la presentación probablemente va a tener más interrogantes que respuestas. Y también otro comentario que le hacía hace un momento a mi compañera de corporación, Caridad Zazo: he pirateado de manera descarada partes de su discurso de, de ingreso en esta casa el, el mes pasado, pero eso sí, lo cito debidamente. Bien, algunos comentarios iniciales de cosas que yo creo que todos los que están aquí saben. Nuestro planeta está experimentando toda una serie de cambios como consecuencia de nuestra actividad, muy especialmente a partir de la revolución industrial. De esos cambios el que más se conoce es el que afecta al clima, pero como veremos hay muchos otros cambios que afectan no solo a la atmósfera, sino a las distintas esferas de la Tierra. En muchos casos los cambios que estamos produciendo son superiores a los que producen los agentes naturales correspondientes y eso ha dado que se hable en el momento actual de la gran aceleración, a la que me referiré luego con un poco más de detalle. Pero al mismo tiempo también es bueno ser consciente que a lo largo de la historia de la Tierra el cambio ha sido una constante, cambios a veces muy profundos que son parte del funcionamiento normal de los sistemas naturales. Y esto con frecuencia tiende a olvidarse, sobre todo en los ámbitos de la, de la opinión pública. Y en relación con esas cosas, pues algunos interrogantes: ¿Estamos realmente ante cambios sin precedentes, cambio climático que no tiene precedente en muchos cientos de miles o millones de años, como a veces eh, se oye? ¿Esos cambios son buenos o son malos para el planeta? Eh, y algo que no es exactamente lo mismo: son buenos o malos para nosotros. Eh, Representan desastres ambientales. ¿Mm? Pues yo creo que es bueno abordar esto con esta, eh, con esta cita de Einstein, que tiene una traducción libre ahí. Eh. Miremos con atención a la naturaleza y probablemente comprenderemos todo mejor, y especialmente este tipo de cosas. Y vamos a ver algunos de estos cambios muy... Importantes en el pasado, evidentemente antes de que existieran los seres humanos. Hace unos 65 millones de años, en el tránsito del Cretácico al Eoceno, ese gran impacto meteorítico del cual todo el mundo ha oído hablar y que dio lugar a la extinción de una proporción altísima de las especies entonces existentes, en particular los grandes reptiles, que es lo que más se conoce. Y esto fue un desastre ambiental. Desde luego fue un cambio importante, fue un desastre ambiental o según qué óptica fue un hecho afortunado. Posiblemente desde la óptica humana un hecho afortunado. A raíz de esto se produjo el gran desarrollo de los mamíferos y apareció nuestra especie. Tal vez sin este impacto meteorítico no estaríamos aquí. Y aquí ya voy a lo, de mi, a lo que he pirateado a mi colega eh, Caridad eh, Zazo. O, en tiempos más recientes, cambios muy importantes relacionados con el clima, hace unos 20 o 25 millones de años, se abre el Estrecho de Magallanes, se establece la circulación oceánica alrededor de la Antártida, se forma el casquete polar antártico. Hace unos 3 millones de años se cierra el Istmo de Panamá, cambia también la, eh, la circulación oceánica y se forma el casquete ártico. Pero... A lo largo del cuaternario, en los últimos 2,6 millones de años, se han identificado 50 ciclos de calentamiento-enfriamiento, es decir, y con variaciones importantes. Entonces, el cambio es algo que está ahí, desde, de manera continua, desde hace mucho tiempo, y por supuesto, sin, en este caso concreto, sin influencia nuestra. Pero en la actualidad también hay cambios profundos y aquí está esto que decía. de la, la gran aceleración. Esa gran aceleración se refiere al fuerte impulso, a la aceleración que los cambios que experimentan toda una serie de características del planeta muestran desde aproximadamente la mitad del, del siglo XX. Y esto pues, el contenido de gases de, de efecto invernadero, la pérdida de la capa de ozono, los ecosistemas oceánicos, la frecuencia de, de inundaciones, la, eh, la biodiversidad o la pérdida de biodiversidad, etcétera. Y eso unido a cambios también muy fuertes, como se ve sin entrar en el detalle, de toda una serie de indicadores que expresan la intensidad de la actividad. de la actividad humana. Y entonces, en relación con estas cosas, pues yo creo que es bueno reflexionar, ¿eh? Y logo diré algunas cosas sobre eh los cambios ambientales, los impactos ambientales, la semántica no es neutra y no Eh, no implica lo mismo el decir cambio ambiental e impacto ambiental, el cambio global, el cambio climático, que tampoco es lo mismo. En relación con estas cosas, ¿cuáles son los hechos de base científica, los datos y cuáles las tomas de postura? A veces por, por tendencias, por modas que existen, otras veces por convicciones basadas en creencias o por intereses. Y estas cosas, cómo se relacionan con la calidad ambiental, nuestro uso de, de los recursos, lo que es eh, sostenible, la protección ambiental. Tenemos una responsabilidad ante el planeta o tenemos una responsabilidad ante generaciones futuras. Y cuando estamos tratando de preservar la calidad eh, del medio, estamos tratando de preservar la calidad de vida de las personas o a veces nos estamos resistiendo a que cambien las cosas a las que estamos acostumbrados. Y a mí me gustaría ilustrar esto un poco con algunas cosas que tienen que ver con los datos científicos, las interpretaciones o las hipótesis que se hacen desde el ámbito científico, la incertidumbre inherente a esas eh, interpretaciones y la, el frecuente traslado de estas incertidumbres a la sociedad como verdades establecidas. Y uno se plantea si los estados de opinión que se crean en relación con estos temas, eh, que con frecuencia corresponden al, eh, al uso erróneo o el uso eh, sesgado de los datos, es algo que simplemente revela desconocimiento, un afán de, de sensacionalismo o tal vez ciertos intereses ¿eh? que están relacionados. Con las modas científicas en el ámbito científico y el traslado desde este ámbito a la sociedad. Y voy a poner algunos ejemplos de esto. Vienen eh, se... ustedes, hace algo menos de cuatro años hubo una erupción volcánica en la isla del Hierro. Esa erupción de, eh, submarina dio lugar, entre otras cosas, pues, a la muerte de peces y, por supuesto, de la fauna del, del fondo marino. Y aquí he sacado unos fragmentos de uno de los muchos comentarios en relación con esto, que no me voy a detener en cada uno de ellos, pero el tono de estos comentarios es, y en la mayoría de ellos, señalando que allí se produjo pues, un desastre ambiental. ¿eh? El, la recuperación será más lenta y requerirá acciones específicas. La emisión de CO2 implica se trata de un problema no solo local, sino que ya se trata de un problema global. Y se habla, en distintos casos, del grave impacto ambiental que esta erupción produjo. Y bueno, pues esto es. yo creo, una falta. de conocimiento de perspectiva temporal sobre cuál es el funcionamiento normal de los procesos naturales desde hace cientos o miles de millones de años ha habido erupciones submarinas que naturalmente cuando se han producido han destruido la vida en el entorno que posteriormente se ha regenerado que el planeta funciona así Y a mí esto me recuerda que alguien dijera que había un grave problema de pérdida de masa foliar en los bosques en otoño, pero que se espera que ese problema se corrija en la próxima primavera. Pues es parecido. Pero vamos a otro ámbito en donde lo que eh, lleva a emitir un juicio es la creencia. La fe, en este caso, fe en qué en que los suecos lo hacen todo muy bien. Esto me recuerda a una anécdota. Hace, hace unos años estaba estado en una reunión en Bruselas sobre planificación en la educación superior. Y había un colega danés y decía, en Dinamarca, cuando tenemos que planificar cualquier cosa, lo tenemos muy sencillo, es facilísimo. Que hay que planificar algo, ¿qué hacemos? Vamos a ver qué hacen los suecos. Y como los suecos son tan listos, hacemos lo mismo. Bueno, pues esto es lo que subyace aquí. Esto es un artículo de hace un año en el país. Ese es el título, literalmente. Y dice: Mire, según datos de la Organización Mundial de la Salud, el número de muertos por 100.000 habitantes y año son 3 en Suecia y 5,4 en España, muertos por accidentes de tráfico. La Organización Mundial de la Salud se ocupa de las enfermedades no de la seguridad vial, como es lógico, y considera las muertes por tráfico como las muertes por gripe o por cáncer. Da otros datos sobre países en los que la tasa de mortalidad es más baja que en España y datos sobre el número total de muertos, sobre el parque de vehículos y hace una serie de consideraciones para decir, bueno, ¿qué tenemos que hacer para aproximarnos a Suecia? Porque ellos, por definición, lo hacen muy bien. ¿Y eso que presenta el artículo es cierto? Sí. Ahora, uno ve los datos de vehículos por cada 100.000 habitantes, hace una cuenta que puede hacer un niño de escuela, y se encuentra que el número de muertos por año y por millón de vehículos son 38 en Suecia y 36 en España. Claro, los que causan las muertes de tráfico son los vehículos, por supuesto. No, no la... De... Además, todos sabemos que en este país circulan muchos coches extranjeros. Los otros que se ponen como referencia a efectos prácticos es como si fueran, en gran medida, islas. Luego, con los datos, la conclusión correcta es precisamente la contraria. Desde el punto de vista de los accidentes de tráfico, el resultado ha sido mejor en España. Eso no quiere decir que seamos mucho más listos y que lo hagamos mejor que los suecos. Quiere decir que a partir de unos datos correctos y sobre la base de un sesgo preexistente, pues se saca una conclusión absolutamente incorrecta. Pero, y en los dos casos anteriores no creo que hubiera intereses implicados, pero en este probablemente sí. Todos los que están aquí recordarán el gran pánico en relación con el efecto 2000 y el dinero que se gastó en eso. ¿Alguien recuerda? ¿Tiene noticia de que en algún país hubiera algún problema serio? ¿Eh? Y mucho más próximo, la gripe A. ¿Eh? Pero ha causado en algún lugar efectos significativamente diferentes que la gripe de todos los años. Pero eso sí, se han vendido millones de dosis de Tamiflu que luego no se han utilizado. ¿Eh? Es decir, que el uso sesgado de la información a veces es inocente, es llevado por determinadas creencias y otras veces es resultado de que hay determinados intereses detrás. Pero vamos a volver a un ámbito más próximo y volviendo a la gran aceleración, aquí que se ve con más detalle, aquí hay toda una serie de cambios que afectan a la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera, el ozono, la temperatura en la superficie, la frecuencia de grandes inundaciones, el estado de los ecosistemas marinos, la cantidad de territorio sometido a algún tipo de cultivo, etc. Y todos estos cambios que afectan al planeta es que es algo que se achaca sobre todo, como parece trascender, a la a la opinión pública al hecho de que se están emitiendo gases de efecto invernadero. Es decir, estamos cambiando muchas otras cosas desde que cae somos más personas, consumimos más fertilizantes, utilizamos más agua, eh construimos más embalses en en los ríos, hay más vehículos de motor, etc. Estamos cambiando muchas cosas a través de nuestra actividad. Y ahora inmediatamente volveré sobre eso, pero aquí me parece apropiado hacer una, una, un pequeño comentario colateral en relación con esto que antes decía de las modas científicas. Y dos, eh, sí, dos comentarios también. Uno, que tengamos presente que algo generalmente aceptado no necesariamente es cierto. Digo generalmente aceptado. En el ámbito social o en el ámbito científico. Y que el que una cosa sea cierta, una cosa sea verdad, no quiere decir que sea toda la verdad, ni tampoco que sea la parte más importante de la verdad. Y aquí hay un ejemplo que a mí me gusta poner, y lo he puesto en varias ocasiones, en relación con esto desde el punto de vista de, de, del ámbito o de la órbita científica. La edad de la Tierra. En la segunda mitad del siglo XIX, aplicando las ideas actualistas, que, que es. Bueno, el actualismo en, en geología es considerar que los procesos geológicos que se desarrollan en la actualidad son similares a los que actuaron en el pasado y que viendo cómo esto opera en la actualidad podemos interpretar lo que ocurrió en el pasado para dar lugar a distintos rasgos o materiales geológicos. Pues con la base, sobre la base de estas ideas, los naturalistas de la época, en una época en que no se podían hacer determinaciones de, de edades absolutas, vieron los cambios que se eh, podían constatar en el registro geológico y llegaron a la conclusión de que el planeta debería eh, tener una edad muy antigua, que los periodos eh, durante los que debían haber operado esos procesos tenían que haber sido larguísimos, ¿Mm? no, eh, no se cuantificaban. Y... Esto se rebatió, como se indica aquí, desde dos ópticas distintas. Uno desde las creencias en verdades establecidas y otras desde el uso de verdades científicas que no son toda la verdad. Una interesante, Lightfoot no era cualquiera, Lightfoot era el vice-chancellor de la Universidad de Cambridge, me parece que era. Cambridge o Oxford, no recuerdo cuál de las dos, pero es igual. Vice-chancellor es el rector. Eh, entonces no era un don nadie, pero la Biblia era la Biblia y Dios había creado la tierra. Entonces encadenando fechas dijo en, en qué día se había creado la, la tierra. ¿Eh? Fíjense ustedes el 26 de octubre del 4004 antes de Cristo. Pero nada de esos periodos larguísimos. Pero desde una óptica científica apoyado en hechos científicos reales. Se dan otras estimaciones. Jolie decía que las sales que hay en los océanos son resultado de la aportación de, de sales por parte de los ríos que se van acumulando allí. Y eso es, eh, eso es cierto. Y cal, a, a partir de la tasa de aporte de sales por parte de los ríos a los océanos, calculó que estos deberían tener 80 o 90 millones de años. Lord Kelvin, el de los grados Kelvin, eh, pues a partir del hecho de que en la Tierra hay un flujo calorífico y una pérdida de energía hacia el exterior, bueno, bueno pues si está perdiendo energía, el planeta se está enfriando, con un modelo de enfriamiento partiendo de la supuesta temperatura inicial, yo puedo calcular la edad del planeta que es en unos 20-40 millones de años. Y las bases en las que se apoyaban eran ciertas, pero no era toda la verdad. Las sales no solo se acumulan en el océano cuando se llevan los ríos, también se depositan para formar rocas sedimentarias, con lo cual se van retirando. Y el interior del planeta se genera energía. Entonces, el hecho de que haya un flujo calorífico no quiere decir que el planeta se esté enfriando. Es verdad que en ese momento todavía no se había descubierto la radioactividad y, por supuesto, Lord Kelvin no sabía esto. ¿Cuál es la edad correcta del planeta? Como seguramente todos saben, unos 4.600 millones de años. Bien, pues vamos ahora a estas cosas más próximas a nosotros, al clima, al cambio global, al, al nivel del mar. Algunos datos, ¿eh? estos son datos recientes del último informe del IPCC, están variando, están aumentando las emisiones de gases de efecto invernadero, sin duda ninguna. ¿Está aumentando la concentración de esos gases en la atmósfera? Sin duda ninguna. ¿Está aumentando la temperatura media del planeta? Claro que sí. ¿Está aumentando el nivel, eh, el nivel medio del mar? Ya veremos que eso del nivel medio del mar eh, es, eh, es algo dudoso, pero está aumentando, sí. ¿Mm? Es. ¿Es eso cierto? Sí. Otra cosa. Y esos son datos de observación, y es bueno tener presente ahí hay datos, son medidas, no es cosa que se pueda discutir. Lo que puede ser más discutible es la interpretación de esos. Y entonces, la interpretación habitual es que la aportación humana al efecto invernadero es la causa de ese calentamiento, y está muy fuertemente apoyada por buena evidencia científica. Una es esta, que es muy ilustrativa: se comparan la variación real de temperatura en línea roja con las predicciones hechas a partir de distintos modelos, en este caso considerando solo los factores naturales, en este caso solo los factores humanos que podrían influir en la temperatura y aquí considerando ambos. Considerando ambos y es evidente que la mejor correspondencia se obtiene en este caso y que la interpretación científicamente razonable y correcta es que sí, en efecto, somos una causa determinante del actual cambio eh, climático y eso es cierto pero cuando tratamos de hacer la proyección y extrapolar hacia el futuro hay que andar con mucho cuidado ¿eh? es decir las previsiones que vayamos a hacer y en concreto sobre el posible aumento del nivel del mar esta es la estimación más reciente del IPCC entre 20, 20 algo centímetros y 90 para final de este de este siglo. Entonces, esas previsiones de calentamiento a partir de la acumulación de gases de efecto invernadero es lo único que, van, que debemos tener en cuenta para prever ¿eh? el cambio climático y el posible aumento del nivel del mar. ¿eh? O también, en otras palabras, es que podemos hacer predicciones fiables sobre lo que va a ocurrir en las próximas décadas en, un cierto, en cualquier sector con, costero. Considerando que esta cadena de relaciones causa-efecto, emisión de gases de efecto invernadero, calentamiento global y aumento del nivel del mar, nos da la principal o la más importante explicación de esto que vemos aquí, y esto es lo que ya resulta un salto un poco dudoso. Y para dar respuesta a eso, y vuelvo yo a bueno, tener presente la recomendación de Einstein. vamos a mirar con atención a la naturaleza. ¿Qué nos dicen los datos sobre lo que ocurrió en el pasado? ¿Estamos ante cambios extremos y rápidos, ante algo sin precedente? Para eso es bueno acudir a los análogos a los análogos climáticos, que son situaciones en las cuales las condiciones climáticas eran similares a las actuales y nos permite ver cómo funcionaban las cosas. Bueno, una cosa interesante es que en los últimos 400.000 años aproximadamente se ve aquí hay una correspondencia bastante estrecha entre la variación de, de temperatura y la concentración de gases de efecto invernadero, en concreto dióxido de carbono y metano. Lo que ocurre aquí en la figura no se aprecia demasiado bien. Lo que ocurre es que en muchos de esos casos el aumento de temperatura precedió al aumento de la concentración de gases de efecto invernadero. Y eso no apoya muy claramente una posible relación causa-efecto. Hay que tener presente también la posible incertidumbre de los datos y la determinación de edades. Pero ya nos introduce una cierta duda. Pero siguiendo con los análogos climáticos y más... Próximos. Hay uno, un periodo, entre hace 135 y 116.000 años antes del presente, el cual el nivel del mar era comparable al actual, que osciló varias veces, con unos 10 metros de amplitud, y en el inicio de ese periodo el ascenso fue con tasas de un centímetro año. En el actual Periodo interglaciar, es decir, vivimos en un periodo interglacial, el Holoceno, que abarca los últimos 11.700 años. Hubo momentos, hace unos 6.000, 7.000 años, con ascensos con tasas de 3 centímetros por año. No estamos hablando hace millones de años, estamos hablando hace 6.000 años cuando el hombre neolítico pues, ocupaba eh, el, el Cantábrico, por ejemplo. Además, hay... Hubo seis periodos de cambio climático acusado que se han identificado que no se parecen corresponder, no parecen corresponderse con los, eh, consiguientes, las consiguientes variaciones del nivel del mar. Es decir, lo que nos dicen los datos sobre el pasado cuando miramos con atención a la naturaleza es que la cosa no parece ser tan simple. Pero no solo eso. Cuando se miran. Eh, se habla las sequías, las temperaturas que se están registrando no tienen precedente. Bueno, pues parece que no es exactamente así. En los últimos mil años, de acuerdo con distintos indicadores de significado paleoclimático, se ha podido identificar o se ha podido determinar que ha habido sequías bastante más extensas y más importantes que las que hay en la actualidad. O también que las temperaturas que se han registrado en la última década, que sí que son elevadas y son más altas que las eh, que hubo en los últimos 1500 años, no alcanzan los máximos que se produjeron en otros momentos del Holoceno. Es decir, lo que está, el cambio que está ocurriendo es importante, pero no es tan excepcional como en muchos casos se supone. Y en concreto, en relación con, con el nivel del mar, en el último siglo, aquí, pues como ven, el ascenso ha sido de aproximadamente 20 centímetros. Estamos hablando de tasas de milímetros, eh, de milímetros año en comparación con tasas de hasta 3 centímetros años, decía antes, a final del Pleistoceno o el inicio del Holoceno. A la vista de este tipo de cosas, nos debería... Eh, sorprender encontrar desviaciones importantes en el nivel del mar ¿m? con respecto a lo que se deduzca a partir de los modelos que se basan en las emisiones de gases de efecto invernadero, calen, eh, emisión de gases de efecto invernadero, aumento de temperatura media, como consecuencia de eso fusión de los hielos glaciares, dilatación térmica de las aguas oceánicas, aumento del nivel del mar. Pues no nos debería sorprender que hubiera en cualquier sector costero del planeta, diferencias importantes. Porque en el clima influyen muchas otras cosas, los gases de efecto invernadero, por supuesto, la radiación solar, que tiene variaciones, la actividad volcánica, eh, eh, la extensión y el tipo de la cobertera vegetal, que influyen la reflectividad del planeta para la radiación solar, la circulación atmosférica y oceánica, los parámetros orbitales, la inclinación del eje de la Tierra y su relación con, con la órbita del, del planeta y la distribución de continentes y océanos, estos, a, a estos últimos aplazos eh, más largos. Y en el nivel del mar también influyen muchas cosas. En primer lugar, no hay un nivel del mar global como se pensaba hasta no hace demasiadas décadas. Las determinaciones más recientes de la Agencia Espacial Europea establecen que las diferencias en nivel del, del mar global, las, eh, la superficie del, del geoide, son de menos 16 metros a más 85 metros con respecto a lo que sería. El elipsoide de revolución teórico del planeta. El geoide es una superficie equipotencial determinada por el campo, campo gravitatorio terrestre y la rotación. Bueno, pues ya de entrada tenemos diferencias del orden de 200 metros entre el máximo y el mínimo en nivel del mar. Pero es que ese geoide experimenta variaciones en el tiempo. Y hay variaciones en el tiempo también debidas al, a las variaciones del volumen de agua que se acumula en los océanos, lo que se llama el glaciostatismo o en el volumen de las cuencas oceánicas que acogen ese eh, agua, o también en la posición que tiene una zona en relación con las que tuvieron glaciares, en un momento pasado no lo tuvieron, por ejemplo, en la zona de Escandinavia, el nivel del, del mar en los últimos eh, 8 o 10 mil años en números redondos, eh, pues ha descendido ¿sí? del orden de... De 5 o 6 metros. En otras zonas del mundo, alejadas de las posiciones que tuvieron los glaciares, el nivel del mar ha ascendido. ¿Por qué es eso? Bueno, pues en las zonas donde había. donde había hielo, cuando ese hielo ha, ha desaparecido, se ha producido lo que se llama un rebote isostático, es decir, un ascenso de la corteza terrestre porque le han quitado ese peso de encima. Es decir, pero también las corrientes superficiales cambian su dinámica y eso influye en el nivel del mar. Y no hay práctica, la gran mayoría de las zonas costeras del mundo pues tienen algún tipo de actividad tectónica, puede ser pequeña, puede ser más intensa, y en unos casos se están levantando, en otros se están hundiendo. Y en muchas zonas, los materiales costeros son sedimentos no consolidados que poco a poco se van compactando. Todo esto influye en el nivel del mar en un sector costero dado. Y claro, pues puede ocurrir, por ejemplo, lo que pasa en esta zona del, de la costa del Golfo de Cádiz, que para los últimos 50 años, en un periodo de 50 años aproximadamente, se registran zonas en las que la costa está retro, ha retrocedido más de dos metros por año, otras, por el contrario, en las que ha avanzado más de dos metros por año, y todas las situaciones entre medio. Es evidente que esto. No se puede explicar estas variaciones solo por el cambio que haya tenido el nivel del mar en esos, en esos 50 años. Y aquí me parece conveniente recordar una cosa que se dijo durante un simposio internacional que se celebró de manera conjunta por esta Academia y la Fundación Areces, con motivo de ese simposio. Se emitió un documento por parte de los expertos participantes del cual he extraído estos dos pequeños párrafos. Una que dice, además del cambio climático, otros cambios no debidos al clima, sino a transformaciones del territorio y uso ineficiente de los recursos, están produciendo efectos similares a los del cambio climático, pero en ocasiones de magnitud muy superior a los debidos al calentamiento. Entre otros se señalan... Disponibilidad de agua, erosión y retroceso de deltas, degradación de humedales, aumento de desastres naturales, etc. Y en la declaración que acompaña esto, se dice que, además de luchar contra el cambio climático, hay que atajar otras causas no climáticas de los importantes cambios ambientales detectados, relacionadas con procesos mejor conocidos y más fáciles de gestionar. Y aquí se cita, por ejemplo, eh, que. La posible escasez de agua está más relacionada con cómo la gestionamos que con las variaciones climáticas. Las medidas de contra el calentamiento han de aplicarse a escala global para que produzcan resultados, pero las otras se pueden controlar a escalas nacional y local, y sus efectos se dejarían sentir de manera más inmediata en el tiempo y en el espacio. Y esto es algo sobre lo que creo que conviene reflexionar. Miren, bueno, pues. Aquí un ejemplo de algunas de las cosas que se dicen. Estos son los embalses construidos en la cuenca del, del Segura. Estos retienen la mayor parte del sedimento que debería ir a la costa y por lo tanto ese déficit de sedimento favorece la erosión de las playas, eh, eh, deltas, etc. Aquí tenemos una zona en el Cantábrico sometida a desecación, relleno. eh de marismas. Aquí tenemos una zona, fíjense que en unas cuantas décadas ha pasado de ser pues una flecha litoral prácticamente libre a estar totalmente urbanizada y no poder responder a, adecuadamente a las variaciones en la dinámica costera. Como consecuencia de este tipo de cosas, pues se acentúan los procesos erosivos Y estas cosas, casi con total seguridad, están contribuyendo en mucha mayor medida al problema que no los 10-15 centímetros de aumento medio del nivel del mar que haya podido haber en ese, en ese medio siglo. Pero en otros ámbitos también. Mire, ¿Es cierto que el cambio climático está propiciando la penetración de especies invasoras y vectores de enfermedades? Sí. Pero diría es más cierto que los desplazamientos de especies se producen en la actualidad sobre todo como consecuencia del gran desarrollo de las redes de transporte de personas y mercancías y aquí tenemos algunos ejemplos el mejillón cebra la, la cortadera el, el plumero o el mosquito el, de, el dengue viajó a América en un avión hace unas pocas décadas y estas cosas son bastante más frecuentes y más extendidas que las debidas al cambio climático. Y otra cosa que preocupa en relación con el cambio climático es la desaparición de especies. Es decir, y se ha hablado con razón, que puede que estemos ante un sexto episodio de extinción masiva de especies, comparable a los cinco anteriores en la historia de la Tierra. Pero en esto también hay que andar con un cierto cuidado. Miren un artículo publicado hace poco en, en, en Nature por eh, Thomas. Dice: Es probable que la aparición de nuevas especies como consecuencia de la hibridación por contacto entre especies nativas e introducidas y por otras causas relacionadas por acciones humanas constituyan las características del antropoceno, que es la época actual caracterizada por nuestra gran influencia. Y esto que es un dato muy interesante. En la mayoría de las regiones del mundo ha habido aumentos netos del número de especies en las últimas décadas o siglos. Y en el caso concreto de Gran Bretaña han aumentado en 1875 las especies no nativas y no se ha perdido ninguna de las que existía. Y hice es este comentario que lo he, puesto, lo he repetido en manera literal y en traducción libre, le diría la, la respuesta de las personas que se encuentran... Eh, invadidas por especies desplazadas es con frecuencia irracional. Es de la persecución de lo, deliberada de lo nuevo simplemente porque es nuevo no es ya más, no es sostenible en un mundo en rápido cambio global. Esto es una opinión, por supuesto, no, no necesariamente lo tenemos que tomar como un hecho. Pero en otros ámbitos nos encontramos cosas que nos llevan a a conclusiones parecidas en relación con esas reflexiones. Miren, los desastres naturales. En relación con esto también es importante tener presentes cuáles son las incertidumbres de los modelos, de las predicciones y de los datos. Tener mucho cuidado ante las verdades establecidas. Vuelvo al, eh, a algunas cosas sobre la gran aceleración. Se dice con muchísima frecuencia en este artículo, sin ir más lejos, de Stephen y otros, dice que el aumento en la frecuencia de las grandes inundaciones es un reflejo del cambio climático. ¿Realmente es eso? ¿Es un reflejo del cambio climático o un reflejo del cambio que estamos haciendo en la superficie terrestre? ¿Mm? Miren ustedes, en, en, en la segunda mitad del pasado siglo ha habido pequeñas variaciones en la cantidad total de lluvias y en, y en la frecuencia de las tormentas en distintas regiones, a veces aumentando, a veces disminuyendo. Sin embargo, la frecuencia de los desastres naturales, debido a inundaciones y deslizamientos, se ha multiplicado entre 3 y 40, según las zonas, y ha sufrido una variación parecida el Producto Interno Bruto de esas zonas. Y el Producto Interno Bruto es algo que se relaciona muy estrechamente. Con las actividades que desarrollamos que tienen como consecuencia la modificación de la superficie terrestre. Entonces, tal vez lo que hay detrás de ese aumento tan fuerte de ese tipo de desastres que se marcan en azul, tal vez no sea el cambio climático, sino lo que se ha llamado el cambio geomorfológico global, es decir, el cambio de la superficie sólida de la Tierra, tal vez. ¿Eh? que se manifiesta, entre otras cosas, por ejemplo, por el aumento en la generación y, de y, de y depósito de sedimentos. Pero también aquí, en esto que acabo de decir, tenemos que tener mucho cuidado con las verdades establecidas. Miren, una cosa que se acepta de manera general, hay una disminución acelerada de la extensión de bosques en el mundo. Pues miren, lo que en un editorial de la revista científica, seguramente la más importante del mundo, que es Nature, lo que se dice hace año y pico. Dice, la tecnología de teledetección existente proporciona observaciones relativamente groseras de los cambios en la cobertera y uso del suelo. Lo que quiere decir que nuestras evaluaciones son con frecuencia poco más que estimaciones razonables o literalmente que buenas adivinaciones, traduciendo literalmente. Es, claro, esta incertidumbre afecta de manera muy importante en nuestras estimaciones en el balance de CO2 y del cambio climático, pero también en lo que yo acababa de mencionar sobre el cambio geomorfológico global y sobre los riesgos naturales. Mucha cautela porque a lo mejor estamos eh, dando saltos hacia el futuro sobre la base de información poco fiable. Y esto me lleva a la parte final de la presentación, que es lo que se relaciona más con lo que nos afecta. Si yo les hiciera a ustedes una pregunta sobre cuál de estas imágenes representa un entorno de mayor calidad ambiental, me supongo que abrumadoramente me dirían que es que esta. ¿Mm? Supongo. A lo mejor estoy confundido, pero es lo, eh, eh, lo habitual. Pero ¿qué es eso de la calidad ambiental? Y tenemos que considerar una única dimensión. Calidad ambiental es equivalente a grado de naturalidad. Si eso fuera así, estaríamos todos deseando vivir aquí o aquí. Y no parece que sea el caso. No parece que haya muchas personas deseando vivir en esos lugares. Tal vez visitarlos, sí. Pero es otra cosa. Entonces, un medio de calidad debe ser un medio que cumpla bien sus funciones, sus funciones, evidentemente, en relación con nosotros. no tiene sentido hablar de la calidad ambiental que había en el triásico, por ejemplo, cuando no había personas. entonces, lo que ocurre es que nosotros, de manera implícita o explícita, planteamos al medio una serie de demandas. le pedimos que cumplan los servicios que nos proporcione insumos para vivir, para alimentarnos, desarrollar nuestras actividades. También demandamos elementos no consumibles y ahora veremos para, para nuestro disfrute espacio para situar nuestras actividades y lugares para eliminar residuos, que producimos residuos de una u otra forma. Entonces, el medio, en esto, con esta terminología un tanto... Eh, económica, digamos, representa una oferta ambiental implícita, es una fuente de recursos, es un sumidero de residuos, nos proporciona una serie de servicios y el apoyo para nuestras actividades y también cumple la función de mantener esa naturalidad que, que deseamos, que necesitamos. Entonces, tal vez la calidad ambiental no dependa solo de una de esas funciones, tal vez deberíamos tratar de conciliar oferta y demanda. ¿Eh? Entonces, tal vez los criterios de calidad ambiental y de sostenibilidad los debíamos establecer en función de cómo se concilia esa demanda eh, implícita de la sociedad con esta oferta mm, del medio ¿eh? y si esto se cumple de manera adecuada y en términos sostenibles. Es decir, la sostenibilidad en el uso del medio y de sus recursos. ¿eh? Eh, se debería buscar tratando de que el medio cumpliera estas tres funciones y además la de mantener la naturalidad para satisfacer toda esa serie de necesidades que, eh, que conocemos. Pero en la vida no hay nada gratis. Y entonces, pues con mucha frecuencia el aprovechamiento, el uso de alguna de esas funciones implica conflictos con las otras. ¿Mm? Y ahora, eso, la pregunta del millón, ¿cómo, uy, perdón, ¿cómo determinamos lo que es sostenible? ¿Qué criterios se pueden aplicar? ¿Quién establece esos criterios? Eh, eh, ¿Es el estado de opinión que existe en un momento dado? Como mínimo, y en esto no me voy a detener, tendríamos que considerar estas tres dimensiones de la calidad ambiental, la que vi antes de las funciones, el tipo de interacciones que hay entre los sistemas humanos y los sistemas naturales y los distintos componentes del medio, aire, agua, suelo, etc. Debíamos considerar todas esas cosas y ver si lo que está ocurriendo en función con lo anterior es mm, o no sostenible. No es algo simple. Y esto me lleva a otras reflexiones en relación con eso, el uso del medio, los residuos y algunas cosas generalmente aceptadas. Natural, bueno, artificial, malo. Eso implícitamente está en la sociedad. Si algo es autóctono, es bueno. Si es eh, introducido, es malo. Los impactos ambientales se consideran en gran medida en relación con lo que vemos. ¿Mm? Vamos a ver algunas cosas en relación con la minería y el suministro de, de energía. ¿Mm? Natural, bueno, artificial, malo. Este es el parque, la reserva ecológica de la ciudad de Buenos Aires, en la orilla del Río de la Plata, sitio con una gran eh, eh, variadísima y gran biodiversidad. Esto es una zona absolutamente artificial. Esto hace pocas décadas era una acumulación de escombros. Esto lo he conocido yo como una pila de escombros. Hoy es, con razón, una reserva ecológica para la ciudad de Buenos Aires. Esta es una fotografía de la dehesa. La dehesa es un, un tipo de ecosistema con una alta biodiversidad que tiene siglos o milenios de existencia, pero es un, sistema generado, un ecosistema generado por la actividad eh, humana. O aquí tenemos un, un parque, un, un gran parque público, una población de, de Cantabria establecido sobre una antigua escombrera minera. Y aquí en contraposición tenemos una, esta urbanización bastante fea, por cierto, se detuvo como consecuencia de una decisión judicial y la base del argumento era el grave impacto ambiental que estaba produciendo. Fea era bastante, sin duda ninguna. Ahora, el impacto, esto está ubicado sobre lo que hay arriba, eran eucaliptos y aquí prados de siega. Ambos formaciones absolutamente artificiales, resultado de la actuación humana. Y, y eso, autóctono bueno, introducido malo, deberíamos estar preocupadísimos en Europa por el pavo, la patata o el tomate. Y no digamos en América por el caballo, la vaca o los viñedos. Eh, habrá que erradicarlos porque son alóctonos y eh, deberíamos la rosa no es buena porque es algo que hemos eh, es una, varia, una especie muy modificada por nosotros pero el, el anófeles creo que es el anófeles o la víbora que son naturales y son muy buenos es decir, no hay que ser simplista es decir, las cosas tienen más eh, matices no estoy defendiendo la erradicación de las víboras, no sé. En el jardín de mi casa tengo. O sea que no. Pero la minería, que es objeto de gran discusión, ¿es admisible? ¿Con qué nos encontramos? Una oposición fortísima a la minería prácticamente en cualquier sociedad. Pero ¿podemos prescindir de la minería? Miren ustedes a su alrededor, desde esto que tengo, a esto, el edificio, esto, la mayor parte de las cosas que nos rodean han requerido algún tipo de actividad minera en su inicio. Entonces no parece que podamos prescindir de ello. ¿Y qué ocurre? Que la minería, claro, tiene eh, efectos negativos, por supuesto, como todas nuestras actividades, incluso las que podemos considerar como más blandas. Claro que tienen algunos efectos negativos no deseados, pero no nos quedará más remedio que sopesar los pros y los contras de las alternativas y comparando unas con otras. Una posible forma de suministro energético, los parques eólicos, tienen impactos, indudablemente el impacto visual, para el que no le gusten, que son muchas personas, y también está demostrado, que las aves se matan por impacto contra ellos. Menos a medida que pasa el tiempo, pero se matan. Pero los inconvenientes son mayores o menores que los de las otras alternativas en cada caso. Y en nuestra sociedad lo que vemos es que se analiza cada alternativa por separado. Y eso es lo que en mi opinión no tiene mucho sentido. La fractura hidráulica. ¿El futuro es este que representan estas imágenes o este? que es este idílico que se representa por otro lado por los defensores de la actividad y nuevamente es esto mejor o peor que las otras alternativas que va a tener que puede tener algún efecto ambiental negativo, no me cabe la menor duda. Y vean la conveniencia de considerar los cambios ¿sí? con una perspectiva temporal esto es una zona degradada por la actividad minera en Peñacabarga, en Cantabria. Esto es el Parque de la Naturaleza de Cabárzano, el lugar más visitado de Cantabria, con este paisaje singular que se aprovechó para instalar un, un, un parque zoológico. Este es el paisaje creado por la actividad minera. Si hoy se propusiera iniciar una explotación minera cuyo resultado final fuera algo parecido, seguramente habría una fuerte oposición. Me supongo que también habría una fuerte oposición si alguien propusiera restaurar el paisaje original y recuperar ese paisaje de lomas verdes que se ve mmm, al fondo. Y no digamos las médulas. Patrimonio de la humanidad. Resultado de una explotación minera de oro en época romana, por supuesto. Me sospecho también que si alguien propusiera corregir este impacto ambiental y revertirlo a la situación inicial, la oposición sería muy grande. Y un último ejemplo, en el Cantábrico en ciertas zonas se está reemplazando y están amenazados los hayedos por repoblaciones de pinos que están avanzando. A mí me gustan mucho las hayas, no me gustan los pinos. Pero cuando se analiza el contenido de polen en el registro sedimentario, se pone de manifiesto que lo que es el pinar, que ahora está sobre todo en la zona del Pirineo, se extendía a estas zonas y que la presencia del ayedo es algo que tiene tres o cuatro mil años. Entonces, ese cambio, si se produjera, bien por razones de variaciones climáticas o por acción humana, pues tal vez no sería un drama. Entonces, pues. Para terminar, algunas sugerencias, <laughs> sin mucha convicción, porque yo no tengo muy clara la solución, eh, en relación con algunas de estas cosas. Primero, que es conveniente considerar los cambios que está experimentando nuestro entorno desde una perspectiva temporal adecuada y no pensar que cualquier cambio que ocurra es algo que va a ser malo. Es decir, tal vez el no cambio de la realidad no sea siempre la mejor opción. Tal vez mejor que tratar de evitar los impactos ambientales Dice, no me toque usted ningún eh, ni un metro cuadrado de alledo, tal vez sea mejor acudir a la compensación, por cada metro cuadrado de alledo que usted afecte va a tener que repoblar 10 ¿Mm? tal vez eso sea más viable y más razonable, tal vez aprender a a convertir los pasivos ambientales en oportunidades y a reciclar y a usar de manera sucesiva el territorio. Miren, este es un caso. Residuos de actividad de cantería en Mar del Plata, utilizados eh, para alimentar de manera artificial playas que estaban sufriendo erosión. ¿Va a funcionar? No lo sé. Lo están ensayando en, en el momento actual. Pero es aprovechar un pasivo para, eh, como un recurso para resolver un problema ambiental. Tal vez el cambio que experimenta el territorio como consecuencia de la explotación minera en un momento dado no sea tan dramático si luego se, eh, se planifica su reconversión o su uso para otras cosas, bien sea para parque o bien estas zonas de instalaciones abandonadas para algún polígono industrial o cualquier tipo de uso. Es decir, tal vez. El pensar que las cosas no son cambios que van a quedar ahí perinsécula, sino que se pueden gestionar adecuadamente, sea lo más adecuado. Y para eh, cerrar esto, me, me parece procedente esta cita de Somerset Moam en eh, El filo de la navaja, que he, he traducido también de, de manera libre. Es decir, que nada en el mundo. Es, es permanente y es estúpido pedir, pedir que cualquier cosa perdure, pero es todavía más estúpido no disfrutarla mientras la tenemos. Si el cambio es parte de la esencia de la existencia y sin duda es parte del funcionamiento del planeta, parecería sensato hacer de ello la premisa de nuestra filosofía. Muchas gracias por su atención.